Sigue siendo todo un misterio lo que ha sucedido con la enfermera Diva Ari Díaz Mendoza, profesional de la salud, egresada de la Universidad del Cauca y directiva de una IPS en el Cauca, desaparecida desde el pasado 21 de octubre. De acuerdo con familiares y autoridades, la enfermera salió de su vivienda con dirección a una de las sedes de la entidad, ubicada sobre el kilómetro 10 en la vía Popayán-Coconuco, pero a ese sitio nunca llegó. Horas después, su automóvil fue encontrado con una ventana atacada y desvalijado en gran parte en el sector conocido como Pata Gallina, municipio de Cajibío. La noche anterior se realizó una velatón en el Parque Caldas. Al igual que hoy, familiares, amigos y conocidos realizaron una marcha por las calles de la ciudad de Popayán pidiendo por el pronto regreso a su hogar. Pues sí, así es. Mira, esta es una manifestación de rechazo, de indignación, pero también de exigencia para que la compañera Diva sea devuelta al seno de su hogar, de la organización y del gremio de salud. Hemos marchado por las calles de la capital caucana, solicitando a todas las instituciones de Estado mantener los esfuerzos, redoblar los esfuerzos en su búsqueda, mantener la esperanza de la familia, de la organización, para que vuelva, pero también exigiéndole a sus captores para que la regresen sana y salva. 4 días de su desaparición, en el que no hemos tenido ningún nivel de información o contacto o alguna noticia en particular, y pese a todos los esfuerzos que hemos hecho como organización e incluso las que sabemos que ha hecho instituciones de Estado, pues no hemos podido contar con el regreso de esta compañera, y eso es lo que estamos exigiendo. ¿Qué hipótesis se están manejando? Mira, ayer en el PMU que se desarrolló acá de varias instituciones, gobierno nacional, con el Consejo Regional Indígena del Cauca, fue expuesto este caso en particular en este escenario. La información que existe no es posible de alguna forma revelarla en la medida de la discrecionalidad, pero también de lo delicado del caso. Esperemos que la información que se tenga por las instituciones de Estado sea lo suficiente para dar con el paradero pronto, sana y salva a la compañera. Y esperemos, tenemos la fe, tenemos la esperanza de que pueda estar con nosotros pronto. Lo del vehículo que fue encontrado desvalijado prácticamente. Sí, así es. Una de las hipótesis estaría alrededor de delincuencia común, sin embargo no descartamos ni confirmamos cualquier otra de las hipótesis que hay, que ha sido de alguna forma comunicada por algunos medios de comunicación de la región. Esperemos que la enfermera esté sana y salva y que pronto pueda estar con nosotros. De nuestra parte vamos a mantener los niveles de exigencia, los niveles de coordinación, los niveles de esperanza para que así sea, y esperamos tener pronto resultados. Consejero, la noche anterior realizaron una velatón aquí en este parque que fue muy acompañada esa situación. Sí, así es. Les pedimos a toda la ciudadanía payanesa del departamento del Cauca y del país mantener todos los esfuerzos y las acciones en torno a mantener la exigencia de que la compañera sea devuelta con nosotros. Todos los actos simbólicos, espirituales, culturales, de oración en que puedan acompañar a la familia y la organización son bienvenidos, nos ayudan bastante, y esperemos que también mantener todos los esfuerzos de parte de la organización sea el resultado que nos lleve a tener a la compañera de nuevo con nosotros.